Imagino que estarán al tanto de que el presidente del Estado español ha acudido a Cataluña. ¿Cuál es el objetivo de esa llamada mesa de diálogo? Pues el objetivo cambia. Lo siento, cambia. Según para quién, cambia. Si es para el separatismo catalán, supone una ocasión para seguir avanzando. ¿Avanzando hacia dónde? Pues avanzando hacia sus objetivos, que hace unos años era uno, que todos sabéis cuál era, ¿no? El de la independencia, y que ahora, tachán, 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 después de todos estos años, ahora el independentismo, separatismo, secesionismo catalán tiene dos objetivos. ¿Sí? Tiene dos objetivos. A saber, objetivo número uno. Secesión de España. Ellos lo llaman ser independiente, pero es mentira. Aquí el único sujeto legal que tiene derecho a la independencia es precisamente España, según la Constitución. Por lo tanto, secesión de España es el primer objetivo que tiene esta gente, que ya lo tenía de antes, y como se le sigue dando de comer, pues lo siguen teniendo, y ahora con más fuerza. Segundo objetivo que quiere la amnistía. Esto no existía antes. Esto no estaba dentro de los objetivos de los separatistas antes. Ahora sí, ahora es la amnistía. ¿Qué significa? Pues significa que ellos le piden al gobierno de España impunidad absoluta para los prófugos de la justicia por el golpe de Estado del año 2017. Es decir, Puigdemont, sus compas, cómplices, sus compinches, eso es la amnistía que quieren. ¿Vale? Entonces ya tenemos claro dos cosas. Antes quería una, ahora quiere dos. Secesión y amnistía. Y dentro de la petición de amnistía, amigos, solo no, hay otro objetivo. ¿Sí? Hay otro objetivo. Y es que nunca más, atención, se pueda meter en prisión en España a nadie por dar un golpe de Estado en una región de España. Así tal como lo oyen. Como ven, todo muy lógico, todo muy legal, todo muy cabal, todo muy limpio, todo muy honesto. Entienda mi ironía, ¿eh? Que luego hay quien no lo entiende, que no entiende mis ironías y se enfada. Hay que entender mi ironía. Todo esto que pide el separatismo es muy lógico, muy legal, muy cabal, muy honesto, muy limpio, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Eh? Vale, pues ya tenemos clara una cosa. Lo que quieren los separatistas. Y para esto han montado todo el circo en Barcelona, en el Palacio de la Generalidad. ¿Vale? Ahora, no se vayan. Por parte del gobierno del Reino de España hay también varios objetivos sobre la mesa que no se lo van a contar. Primer objetivo, alargar en el tiempo todo lo posible este tema. Todo lo posible, alargarlo en el tiempo de legislatura me refiero, para garantizarse así el apoyo parlamentario de los separatistas, no solo de los de Cataluña, sino de todas las regiones de España que estén en el Congreso, por ejemplo, Bildu, etcétera, etcétera. Ese es uno de los objetivos de Pedro Sánchez y del gobierno de España. Ese es uno. Si consiguen eso, alargar en el tiempo todo lo posible este tema con este nuevo sistema, no conflictivo, Pedro Sánchez cree y piensa, y otros lo piensan también, que así podrá gobernar España como mínimo 2 años más, pero él sueña con gobernar España muchos años más. Una utopía, claro, pero que Sánchez cree posible y quién sabe. ¿Qué más objetivos tiene el gobierno de España en esto? Pues fíjense lo que tiene. Aparecer ante la opinión pública española e incluso internacional
aborregada, como un presidente pacificador, pacificador capaz de hacer cosas como, por ejemplo, inclinarse ante una bandera regional como si fuera una bandera nacional, porque lo ha hecho, lo habrán visto. Se inclina ante una bandera regional, hace una inclinación, una genuflexión, una inclinación de cabeza, ante una bandera regional como si fuera nacional. Esa es una de las cosas que quiere Pedro Sánchez, aparecer ante la opinión pública como un pacificador, como un hombre de paz. Esto me recuerda a un tal Otegi. O paz de hacer cosas como por decir que ha estado reunida dos horitas, nada menos que dos horitas, para aparentar que se ha dialogado cuando está bastante claro que no lo han hecho. El presidente y esa cosa que llaman la delegación española, como si fueran los Juegos Olímpicos, han ido a Cataluña a dialogar, pero no han dialogado. ¿Que cómo lo sé? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo sabe Patria no han dialogado durante dos horas? Que dicen que han estado reunidos. ¿Cómo lo sé? Pues muy sencillo, amigos. Muy sencillo. Porque lo ha dicho. Presidente, han estado casi dos horas. ¿Ha habido algún punto de acuerdo en esas dos horas? Por lo menos entiendo que por la respuesta que le hacía a Juanma, ni siquiera están de acuerdo en alargar esos plazos, porque la Generalitat decía dos años. ¿Hay algún acercamiento en algún punto? Y sobre todo, si nos puede relatar un poco, en esas dos horas de reunión, si las posiciones están tan alejadas, ¿de qué se habla? Quiero decir, si el presidente habla de autodeterminación y usted no está de acuerdo, y usted habla de la agenda de reencuentro y él parece que no quiere hablar de esto, ¿cómo se llenan esas dos horas, presidente? Bueno, yo, en primer lugar, quizá a lo mejor ustedes estén muy acostumbrados a que el presidente del Gobierno de España venga al Palau de la Generalitat de Cataluña. Lo que la pera le pide al Pinocho es el referéndum legal para separarse de España y la amnistía. Y como el Pinocho sabe que la amnistía no se la puede dar porque es ilegal, y el referéndum no se lo puede dar porque es ilegal, el referéndum de independencia, me refiero, no el otro, ya hablaremos de ese. Es que eso es lo que ha ocurrido en Cataluña. Y además, se preguntarán también, ¿pero cómo sabe Patria que ha sido un paripé? Igual que antes. ¿Cómo sabía yo que no habían dialogado durante las dos horas de encuentro? Pues porque lo ha dicho Pera. ¿Y cómo sé que ha sido un paripé? Porque lo ha dicho Sánchez. Pero creo que también las imágenes son importantes desde el punto de vista político y de que realmente queremos resolver esta crisis. ¿Que va a ser difícil? Es evidente. ¿Que tenemos posiciones alejadas? Pues claro que sí. Pero creo que lo sustantivo, lo importante desde el punto de vista político, es que se está celebrando esa reunión, que los dos presidentes nos hemos reunido, que evidentemente cada cual ha defendido su posición política y que lo hemos hecho desde el respeto, desde la escucha y, sin duda alguna, con una clara voluntad de superar lo que vivimos en el año 2017. Yo creo que ha merecido la pena. Incluso si son dos horas, tres horas, cuatro horas, ha merecido la pena. Señor presidente, pero si han estado dos horas reunidos, ¿de qué han hablado? ¿De qué han hablado durante dos horas? Y entonces le dice el presidente, el Pinocho de la Moncloa, dice, hombre, ¿cómo que de qué hemos hablado en dos horas? Lo ha dicho diciendo que, hombre, ¿ustedes han visto alguna vez un presidente del gobierno de venir a Cataluña como he venido yo?